¿Qué les parece si nos vamos inmediatamente con Miriam Ríos Nuño? Ella es adscrita al servicio de neonatología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Mañana es el Día de la Enfermera y del Enfermero. Felicidades a todos ustedes. Pues vamos a platicar respecto a este tema. ¿Cuál es realmente su misión como enfermeras? Ella es la enfermera Xochitl Miriam Ríos Nuño. Xochitl, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y recibirnos. ¡Feliz año! Igualmente, muchas gracias, Ceci. Para mí es un placer estar con ustedes. Muy buen día. Gracias por la invitación. Pues mañana es su día, Xochitl. A ver, platícanos. ¿Cuál es su labor? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo están? A ver, adelante. Pues sí, mañana se celebra a nivel nacional el Día de la Enfermera. Pero realmente nosotros ya nos sentimos festejadas cuando vemos que un paciente logra irse a su casa, cuando vemos el agradecimiento que tenemos nosotros de los familiares, inclusive de nuestros propios pacientes, cuando podemos mandarlos recuperados a su casa. Los enlaces de turnos a nosotros nos sirve para valorar cómo están nuestros pacientes. La labor diaria de enfermería es muy diferente. Las experiencias que nosotros tenemos son diferentes dependiendo los pacientes que nosotros estamos atendiendo. No es la misma labor de la enfermera que está en la consulta externa, que está en un quirófano, que está en hospitalización o en un área crítica. Nosotros hacemos diario valoraciones de nuestros pacientes para planear cuál va a ser nuestro trabajo que vamos a implementar, obviamente siguiendo lo que son las indicaciones médicas, pero nuestra labor no solamente se centra en el paciente, sino también en la familia. En la familia, en los momentos en los que ellos están viviendo cuando su paciente está hospitalizado, los capacitamos cuando su paciente se va a ir en casa para que ellos puedan ser parte de la recuperación total de su paciente. Los acompañamos cuando lamentablemente fallece el paciente, una situación muy dolorosa tanto para ellos como para nosotros, pero tratamos de manejarlo lo mejor posible para que ellos se sientan confortados. Pero pues en sí, la labor de enfermería es no nada más nosotros solas, somos un equipo multidisciplinario, tenemos que tener contacto continuo con el equipo que atiende también al paciente, como es trabajo social, los médicos, rayos X, laboratorio, todo como una comunicación efectiva. La enfermería debe de ser una profesión humanizada, no olvidarnos que estamos atendiendo a un paciente, a un ser vulnerable que está bajo nuestras manos y que ellos están confiando plenamente en la atención que les estamos dando. Xochitl, esto se me hace muy importante lo que tú mencionas y yo te voy a decir, cuando tienes un enfermo en casa, un enfermo en el hospital, el mejor aliado es el enfermero o la enfermera, porque realmente nos dan mucha confianza, se dedican al 100% a nuestro familiar, a nuestro paciente. Y yo lo viví totalmente y yo los quiero felicitar por la labor que hacen. Ustedes constantemente se están actualizando, hay diferentes tipos de ser enfermera en un momento dado, ya es una carrera, ¿no? Sí, claro que sí. Nuestra capacitación no termina cuando nos graduamos, al contrario, iniciamos ahí totalmente la carrera porque ya depende completamente el paciente de nosotros. Y tan es así que existen diferentes especialidades para los diferentes tipos de pacientes que tenemos, como es el área neonatal en la que yo me desempeño, también está el área de geriatría para los pacientes de la tercera edad, la enfermería pediátrica, la oncológica, la de hemodinamia. Hay diferentes especialidades, igual que la llevan los médicos, para poder nosotros atender al paciente y sobre todo la actualización no termina por toda la evolución que hay de las patologías y de las enfermedades como lo estamos viviendo ahorita con esta pandemia, en la cual debemos estar completamente actualizadas día a día de cómo va siendo el comportamiento de la enfermedad para nosotros saber cómo vamos a atender a nuestros pacientes. Pues muchas felicidades por esta gran labor, me felicitas a todos tus compañeros, gracias por tenerlos, felicidades, feliz año nuevo 2022 o 2022, que de veras que nunca nos hagan falta. Siempre sigan adelante, sigan cultivándose, informándose, porque ustedes son parte muy importante para todos nosotros. Muchas gracias. Les mando un cordial saludo a todos mis colegas y pues a seguir adelante. Gracias, cuídate mucho, felicidades. Saludos a todos allá en el Hospital Civil, desde dirección hasta intendencia, a todos los enfermeros y enfermeras y a los bienes. ¿Qué te parece? Muchas gracias. Yo les mando saludos. Felicidades.
Bueno, pues qué labor, de veras. Yo creo que cuando nosotros tenemos un enfermo en casa, la enfermera o el enfermero, mis respetos, es nuestra mano derecha para seguir adelante con esto. Nos vamos a ir a